Hola gamers, bienvenidos a Vichy Collector, yo soy Yukito y les traigo un unboxing de este juego que saliera para PlayStation 4 y también Xbox. La verdad es un juego que me recomendaron mucho y se me hizo a buen precio. La verdad lo había visto en 1,000 pesos y después lo bajaron a 600, ¿no? La verdad es un juego que no es triple A, es un juego como tipo indie que lo trajo Bandai Namco. La verdad se agradece ese tipo de acciones para estas compañías que se arriesgan a traer este tipo de juegos. Pues vamos a empezar con el unboxing. Vamos para ya. Antes que nada, vamos a ver la caja. Como podemos ver, esta se ve como una puerta, la cual tiene unos barrotes y se puede ver un personaje. Y de este lado podemos ver los elementos que conforman esta edición, que son unos stickers, un póster, una figura, el juego y el soundtrack. Por la parte de atrás podemos ver algunas capturas del juego. Y por acá podemos ver una mano. Y como una especie de buzón o rendija. Pues vamos a ver qué tal esta edición. Que la verdad pues es un juego que no hizo mucho ruido. Y vamos a ver qué tal está esta edición. Ahora sí vamos a empezar. ¿Qué creen? Que antes de empezar con el unboxing, pues trae una cubrecaja, el cual pues me deja mucho más limpio el arte de la caja. Aquí viene otra vez la mano, un ojo y otra vez la mano. Pues vamos a ver, ahora sí, ¿qué tanto trae esta edición? Porque pues ahora sí me sorprendieron que varios juegos traigan este tipo de detalle de cubre cajas, el cual deja muy limpio la edición y la cual se me hace muy bonita para los que coleccionamos videojuegos. Vamos a ver qué tal ahora sí está este juego. Pues eso es lo que contiene esta edición. Son los stickers que les mencionaba, que podemos ver detalles del personaje, es como una niña. Algunos de los enemigos de los cuales tenemos que escondernos. Pues esta edición ahorra demasiadas cosas. Pues por el precio se agradece, porque trae muchos, muchos elementos. Aquí está el juego. Y dentro del juego está el soundtrack, que podemos ver aquí, lo podemos escuchar ahora en el unboxing. Está padre, la verdad. Y aquí podemos ver capturas del juego. La verdad está bonito, la verdad me ha gustado. Ya les traje un pequeño gameplay de este juego, entonces pues lo pueden checar al final del video. Y dentro del juego también trae esto, que es el póster. Oye, a ver si cabe. A ver, un poquito de detalle. Ahí se ve. Vamos a verlo. Lo que está padre es que trae como una especie de marco que hace alusión a una pintura. Que feo están los personajes. Y aquí está nuestro protagonista, que es una niñita. Y es una pintura y el título del juego. La verdad está padre. Se agradece este tipo de detalles que traigan estas ediciones especiales. Y otro de los plus que trae esta edición especial es esta figura, que vamos a sacarla de su plástico. A ver si no me cuesta trabajo, porque he visto varios que les cuesta trabajo sacar. Me gusta el diorama que trae atrás. Y aquí está la figura. Es pequeñita, la verdad. No esperen el figurón enorme. Ahí. Es pequeñita. Trae un encendedor. No se le ve los ojos. Trae un impermeable amarillo. Y anda descalza. Muy pequeñita, la verdad. Está padre. Me gusta. Trae el título del juego. Trae sus choncitos, que pueden ver ahí. Y está muy, muy padre la figurita. Está pequeñita, pero está muy bien hecha. Bueno, gamers, ¿qué les pareció este unboxing? La verdad está muy bien para el precio. Yo la conseguí en Amazon. Como les comento, me costó 600 pesos. Creo que estaba igual al precio. Aún pueden conseguir esta edición especial. Le voy a dejar
Les voy a dejar la liga de la página donde pueden conseguir el producto. Esperemos que todavía esté. Si no está en la descripción del video, es que pues ya no hay. Esté checando la página de Amazon, ya que últimamente está bajando muy bien el costo de los precios de PlayStation 4. Entonces, estén al pendiente de todos sus juegos, porque después bajan y bajan y uno no se da cuenta y se les va la oferta o la oportunidad. Bueno, gamers, ya saben, me pueden seguir en mis redes sociales, como pueden ver ahora en pantalla. Instagram como Adrian Hideki, ahí pueden ver mucho más fotos de mis juegos, colección, unboxing, composición, ahí todo lo que se me ocurre referente a los videojuegos lo van a poder checar. Muchas gracias a quien me está siguiendo ahorita en Instagram. Ya casi somos 4000. Ya me voy. Me faltan 400 para los 4000. Entonces vamos perfecto ahí. Se agradece a todos de corazón. Y no olviden suscribirse al canal. Lo pueden hacer en la parte inferior del video, dándole clic al botoncito de suscripción. Y regalarme un like a este video si les gustó. Y me pueden seguir también en Facebook y Twitter como VG Collector, que pueden ver ahora en pantalla. Ahí, ese es el nombre que tienen que buscar y ahí me pueden localizar para tener una comunicación mucho más rápida. Y ya saben, gamers, nos estamos viendo en el siguiente video. No sin antes decirle que todo lo que cuenten lo encuentren bueno, bonito, barato. Nos estamos viendo en el siguiente video. Ahora sí, adiós. No olviden ver el gameplay. Ahora sí, adiós.